Sean bienvenidos, hermanos, a esta transmisión especial. Este día me encuentro muy bien acompañada por mi querida hermana Lizeth de Castro. Este día nos encontramos aquí con toda la voluntad y muy encantados realmente de conocer de este proyecto, de este ministerio tan bonito, Viñedos de Raquel. Y para eso la tenemos a usted acá. Buenas, hermana, ¿cómo está? Bien, gracias, de verdad, gracias por invitarnos a su casa, gracias por permitirnos estar aquí, gracias porque son valiosísimas estas oportunidades para poder hablar de este ministerio y, okay, y darlo a conocer. Ok, bueno, de hecho hablábamos que al principio este iba a ser una vitrina, ¿verdad?, para dar a conocer pues cosas que de pronto se vuelven mitos para la sociedad, no se hablan, y para eso ustedes están acá. Hay que recordar que una de las tareas del cristiano es denunciar, dice la palabra, pero más allá, quizás para no usar esa palabra, hablar de lo que está oculto o de lo que en todo caso no se quiere tocar. Y este es un tema que hay que tocarlo porque todos lo necesitamos, ¿verdad? Sí, y yo le pondría quizás el construir. Ok. Construir una sociedad más sana, sobre todo las madres, que son las que educan, las madres las que cuidan, crían. Entonces, y todo realmente va engranado alrededor de la familia, ¿verdad? Muy bien. Tener familias sanas. El diseño, ¿verdad?, de Dios es ese. Pero exacto. Bueno, para ir entrando en materia, yo quisiera que nos contara de qué se trata Viñedo de Raquel. Bueno, Viñedo de Raquel es un retiro que nace en Estados Unidos hace poco más de 14, 15 años. La doctora Teresa Burke es quien realmente lo diseñó. Ella es psicóloga, psiquiatra, terapeuta, con muchos estudios y maestrías, y hacía terapias grupales. Y en esas terapias, ¿verdad?, atendía personas con problemas de todo tipo de adicciones. Puede ser bulimia, anorexia, alcohol, drogas, codependencias a personas, compras compulsivas, un montón, uh-huh, de cosas. Hasta el internet es ahora. Diversidad. Entonces, sí, cuando ella empieza a trabajar cada caso de forma personal, encontró que había un común denominador. Este común denominador era realmente el aborto. Las personas habían pasado por una experiencia como esas. Algunas mujeres lo habían vivido directamente o habían sido indirectamente, ¿verdad? También, ¿verdad? Esto tenía, lo que les producía eso era la culpa, la culpabilidad, de aunque ellas no sabían, ¿verdad?, de que estaban pasando por lo que la doctora le llamó el síndrome posaborto, ¿verdad? Okay. Pero todas y todos estaban relacionados. ¿Por qué digo todas y todos? Porque también habían hombres, ¿verdad? Sí. Y los hombres se habían involucrado indirectamente porque habían llevado, patrocinado, sugerido, ya sea que habían sido padres, ya sea que habían sido novios o habían sido esposos, pero todos realmente tenían un común denominador y era el aborto. Ok, ¿verdad? Esto me dice en Estados Unidos. ¿Cómo entonces viene Viñedo de Raquel a El Salvador? Ok, nosotros en la comunidad católica Nueva Alianza teníamos asambleas en diferentes partes, parroquias aquí en San Salvador, pero abrimos una en Maryland. Entonces, en Maryland pasamos como unos 12 años con esa asamblea en nuestra comunidad en Maryland, y llegó el momento que llegó la persona que da las capacitaciones para estos retiros. Entonces, ella conoció la comunidad y dijo, en El Salvador no hay, ¿verdad? En ese momento no había en Centroamérica, sí había en Sudamérica, en algunos países, que era necesario porque Argentina estaba como muy efervescente, sí, sí, también estaba en Bolivia, y entonces ahí llegó primero. Entonces,
ella dijo, habló y dijo, ¿lo quieren? Y entonces, pues, la comunidad dijo, sí, es necesario. Porque aunque sea un silencio a voces, existe este tipo de situaciones. Entonces, así fue como vino a El Salvador hace 8 años. Ok, fíjese que, bueno, ya usted dijo una frase, un secreto o un silencio a voces, realmente es lo que hace este tema aquí adentro de la sociedad salvadoreña, y quizás se ha visto como algo satanizado, ¿verdad?, por ponerle un nombre. No, claro, nosotros no estamos diciendo que no sea pecado, ¿verdad?, pero quizás yo quisiera que usted me hablara del el mecanismo de trabajo que tiene Viñedo de Raquel con esta población, es decir, ¿trabajan la parte espiritual para poder apoyarlo con el tema del arrepentimiento, la concientización? ¿Hay terapeutas o cuál es la modalidad de trabajo? Bueno, antes de contestar directamente, quiero contarles que igual trabajamos con la Red Provida, ¿verdad? Súper bien. Entonces, cuando a veces nos llegan personas que no quieren abortar, ¿verdad?, pero que tiene una presión de los padres o del esposo o de alguna persona, entonces nos buscan a veces en redes sociales, nos llaman y nosotros llamamos a Vida Sí, ¿verdad?, o a los otros organismos Pro Vida, y hay lugares donde pueden ir, ¿verdad?, refugios para mamás, para que puedan ser cuidadas, están aprendiendo oficio, para evitar que suceda un aborto. Este se llama el Hogar María Isabel, ¿verdad? Ah. Entonces, hacemos el evitarlo. Y luego, cuando ya hemos conocido las personas, ¿cómo las localizamos? ¿Cómo encontramos a estas personas? Bueno, espacios como estos que ustedes han tenido a bien, ¿verdad?, permitirnos llegar a los hogares. Así hemos estado en Ágape TV, hemos estado en Radio Luz, Radio Paz, ¿verdad?, Radio María. Entonces, estas son como las vitrinas donde nosotros damos a conocer realmente esta oportunidad para que hombres y mujeres puedan sanar su corazón. Este es un viaje y nosotros tenemos el honor de poder acompañarlos en este viaje durante un fin de semana para que puedan sanar el corazón y volver de verdad a encontrarse y su relación, renovarla con el Señor. Cuando me habla de un fin de semana, entiendo yo que se refiere a la duración del retiro, sí, ¿verdad? Y antes, bueno, al principio le consultaba esta pregunta que le voy a hacer para conocimiento de las personas que nos están viendo. ¿Cuántos retiros son los que se hacen anualmente acá en El Salvador? Hacemos tres. Tres retiros. Inicialmente, cuando abrimos, cuando tuvimos al inicio los retiros, logramos hacer 4, ¿verdad? Pero la verdad es que el ministerio son pocos servidores, solo son 6, entonces es un trabajo fuerte. Entonces, y luego sentimos que la pesca nos costaba. Aún hicimos retiros hasta con 1 o 2 personas, ¿verdad? Porque si el Señor lo está llamando, hay que atenderlo, claro, ¿verdad? Porque son almas. Y si el Señor tiene cuidado de las almas también se cuidan con pinzas. Sí. Entonces decidimos mejor hacer 3, reducirlo, ¿verdad? Hasta ahorita llevamos 28 retiros desarrollados y para el mes de octubre tenemos el tercero y último del año. De este año. Y ese sería el número 29. ¿Y ese retiro, a dónde, en qué lugar se lleva a cabo? No lo podemos divulgar porque es en completamente sigilo. Ok, ¿verdad? Muy bien. Para proteger identidades, porque no llevamos estadísticas, no, hasta pueden darnos nombres falsos, no nos importan los nombres. Sí. ¿Verdad? Porque lo que queremos es que las personas trabajen su dolor. Mire, me gusta mucho y qué importante, porque así de pronto quizás la gente va a pensar, pero van a tomar fotos, pero mire, a mí me va a dar una gran vergüenza. Entonces, qué bien que ni siquiera se divulga el lugar. Usualmente cuando uno hay un retiro religioso
hora, dice, fecha, no sé qué, vea, pero entonces, ¿cómo la gente puede comunicarse con ustedes si está interesado en participar? Puede llamar a los teléfonos de la Comunidad Católica Nueva Alianza, 2298-7000, ¿verdad? Okay. Puede llamar a mi celular, que es el 7582-2100, ¿verdad? Muy bien, excelente. Pero generalmente se llama la comunidad, ¿verdad? Uh-huh. Porque siempre hacemos hincapié de que este ministerio está dentro de la comunidad, ¿verdad? Okay. Y así se presentó, ¿verdad? Al arzobispado, ¿verdad? Y a veces cuando nos invitan a algo como ministerio, llaman siempre a la comunidad, ¿verdad? Ustedes, hermana, tienen la facultad, o de pronto si alguna parroquia los invitara, porque pregunto esto porque hay una gran necesidad de concientizar este tema, y era algo que hablábamos fuera del aire, que no hay, bueno, está tan adormecida la conciencia de las personas, ¿verdad? Que uno cree que se termina el proceso médico, ¿verdad? Por ponerle un nombre, y ahí muere, y no pasa nada, y tú no te preocupes porque tú estás viendo por ti y ya tranquila. Entonces, como este libro bien lo dice, es un duelo prohibido o un duelo en el que la persona sabe que ha hecho algo que no está bien, su conciencia se lo está diciendo, pero hay voces que ahogan, ¿verdad? Que ahogan la misma conciencia o el mismo Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿se puede, ustedes atienden los llamados de parroquias o comunidades para hablar de este tema? Ya quisiéramos que nos llamaran. Ah, bueno. No nos llaman. Porque okay, dijéramos, no nos conocen. Ah. Pero nosotros mantenemos labores, somos activos, hemos estado visitando a las parroquias. Hemos ido a la diócesis de Chalatenango, de Santiago de María, de, ¿cuál es la otra? Creo que San Vicente, Santana, ¿verdad? Y obviamente la central. Y luego hemos andado de parroquia en parroquia o visitando las vicarías para que cuando logren darse las reuniones con las parroquias que conforman las vicarías, ahí podamos exponerlo más fácil que a veces ir a buscar en los espacios, en las agendas de cada uno de nuestros sacerdotes, ¿verdad? Ah, okay. Entonces, hemos estado haciendo, ¿verdad? Sí, se entiende, y, ¿verdad? Que quizás... Hemos también visitado movimientos, ¿verdad? He hablado últimamente, hemos hablado con las sedes que hay de encuentros conyugales, ¿verdad? Pero como siempre están, dijéramos, trabajando, desarrollándose en las parroquias, entonces lo mejor es hablar con el párroco para que después nos permitan bajar a los organizadores de cada uno de los movimientos que hay. Okay. Fíjese que una gran riqueza, ¿verdad? Y el llamado quizás es para las personas que nos están viendo ahora, ¿verdad? Porque este tipo charlas, quizás por decirle, o este tipo de temas, fueran de primera necesidad, o deben ser de primera necesidad para movimientos como pastoral juvenil, pastoral familiar, ¿verdad? En claro, encuentros conyugales, y dirán, pastoral juvenil, ¿por qué? Bueno, quizás nosotros no llevamos una estadística de eso, ya la hermana lo dijo, pero el índice seguramente, ¿verdad?, de abortos en el país no se reduce únicamente a adolescentes y jóvenes, pero quizás un número bastante grande es de personas como en los rangos de esa edad, y vale la pena tocarlo, pero ha sido un tabú por años. Bueno, y Latinoamérica está bien contaminada, ¿verdad? Hay países que ya hicieron este tema algo legal, ¿verdad? Y precisamente por eso es que también aquí se vuelve algo difícil de tratar, y lo hablábamos con usted, ¿verdad? Porque es algo ilegal. Claro que la gente va a tener miedo de decir, mire, yo lo hice, ¿verdad? Ayúdenme. Entonces, de pronto agradecer quizás, ¿verdad?, la labor que ustedes hacen, que quizás a los ojos de uno mismo dice, ay no, qué chiquito, poca gente, no sé qué,
Pero Dios va moviendo, ¿verdad?, las piezas para que ustedes puedan seguir aportando todo esto, de todo esto maravilloso a la sociedad y seguir despertando la conciencia de la gente y saber que el afectado no solo es el que lo hace o la mamá, pues, sino que también, pues, el, como usted lo decía, ¿verdad?, el que lo llevó, el que lo aconsejó y como dice la frase, chori consentidor, ¿verdad? O sea, correcto. Tiene la misma, el mismo cargo. Entonces, quizás yo me gustaría que usted pudiera hacer como un llamado de atención a las personas que nos están viendo, el amigo del amigo del amigo, que pronto conoce a alguien que está viviendo una situación semejante, o que tiene la idea de que, ¿y eso por qué es malo? ¿Quién dice? O sea, yo estoy cuidando de mí, hay movimientos que promueven ese tipo de ideas y que no está malo, ¿verdad? Tú estás cuidando tu futuro, no, tú no te preocupes, Dios no te va a enojar, no se va a enojar por eso. Peor es que traigas un hijo al mundo a que pase hambre. Todas esas ideas que, como lo decíamos, no son de Dios, sabemos de dónde viene. Me gustaría que usted pudiera hacer como ese llamado de atención. No es lo mismo que lo diga alguien que no lo ha visto de cerca, ¿verdad?, que a ustedes lo ven, pues, muy, muy, muy de cerca. Sí, definitivamente a lo largo de 8 años ha sido... Es increíble ver cómo llegan los corazones, los rostros, ¿verdad?, llenos de temor, con heridas profundísimas. Y cómo después de vivir el retiro pueden sentirse completamente liberadas, perdonadas y tener esa renovación de su relación con Dios, porque su relación con Dios se pierde totalmente, ¿verdad? Porque hay una culpabilidad que no les permite sentirse dignos de ser perdonados. Y aunque se hayan confesado 1, 2, 3, 4, hemos tenido personas que se han confesado 15 veces, pero aún así no se siente perdonado. Claro. O sea, el Señor ya perdonó, pero lo que sucede es que las personas no se perdonan. No se ha trabajado. Y las personas son consigo mismas bien duras. Entonces, sí. Ese llamado, y luego, ¿verdad?, si nos pueden estar, pues, qué sé yo, viendo algunos dirigentes de comunidades, dirigentes de movimientos juveniles, sacerdotes en parroquias, ¿cómo se llama? Personas que andan catequistas, ¿verdad? Incluso la misma sociedad, porque más de alguna sabe, yo conocí una compañera de universidad que pasó por esto, yo sé de una compañera de colegio que vivió esto, qué sé yo, o sea, todos debemos de conocer a alguien que necesita tener la salud, ¿verdad?, espiritual, mental, ¿verdad?, y física. ¿Por qué digo física? Porque también todos esos emociones, ya vamos a hablar, sí, todas esas emociones escondidas que hay en el corazón son las secuelas que produce un aborto. Eso se llama el SPM, el síndrome post-aborto. Sí, claro, y la somatización de las emociones, claro, ¿verdad? Por supuesto, muchos de los diagnósticos como la diabetes, la hipertensión, cáncer, el cáncer, son producto de las emociones, el corazón, que no se dicen. Enferma. Bueno, tuvimos una señora como de unos 60 años, ¿verdad? Ella llegó, creo que un sacerdote desde el confesionario nos la envió. Ella había tenido intentos suicidas por mucho tiempo, de todo tipo, de todo lo que se le puede ocurrir. Y la hermana, preocupadísima, ella oyó, ¿verdad?, la invitación en Radio Luz y entonces logró que llegara. Al final, esta persona vivió el retiro, sanó. Ella tenía un cáncer y no sabía. Como a los 3 meses ella muere, nos escribió una carta. Wow. Fue, de verdad, esos son los regalos. La satisfacción, vea. Ajá, las satisfacciones, ¿verdad? De todo lo que el Señor obró en ella, ¿verdad? Ok. Una última pregunta, hermana. Este retiro, usted dijo que era para, vaya, para el que lo vivió, los amigos, esposo, papá, mamá. Pero a veces se da que el aborto no es
provocado, pero aún así deja un daño, es decir, la mamita, el bebé no funcionó porque una situación de salud, y eso genera, aunque no haya sido porque yo haya querido, genera culpa en la mamá. ¿Son candidatos? Sí, sí. El retiro como tal se diseñó exclusivamente para abortos provocados. Okay. Más sin embargo, al ver la necesidad, porque hay muchas mujeres que no superan las pérdidas, aunque sean espontáneas, hemos tenido matrimonios que han llegado y mujeres que también no han podido ser mamás y que solo han logrado tener pérdida. También, ¿verdad? Es para ellas. Perfecto. ¿Verdad? ¿Nos podría repetir los números de teléfono a donde las personas se pueden comunicar? Claro. 2298-7000. Uh-huh. Ahí contesta la secretaria y mi celular es 7582-2100. Ok. Mire, le agradezco muchísimo y vamos a orar, ¿verdad? Para que el Señor, pues, toque el corazón de quienes nos están viendo y también de, no solo de quizás la persona que haya vivido o sufrido una eventualidad como esta, sino de las comunidades como tal, para que esto ya deje de ser un tema mítico, ¿verdad? Y que pase a ser algo de lo que se tiene que hablar. Porque si ustedes están en esta obra, obviamente, si el Señor lo ha permitido, es porque cosas maravillosas quiere lograr. Un encuentro con Dios, retiro para quienes buscan sanarse después de un aborto. Los días 21, 22 y 23 de octubre. Para mayor información, llama al 2298-7000, 7582-2100 o al 7767-8297, El Viñedo de Raquel. Muchas gracias a usted por continuar con su fiel sintonía en esta transmisión especial. Nuevamente, me encuentro muy bien acompañada de un hermano que ha venido con toda la disposición de contar su testimonio, su vivencia, porque ya en un momento de su vida él participó en este retiro de Viñedo de Raquel. Hermano, bienvenido. Muchas gracias. Es para mí compartir este testimonio para que pueda servirle a otros hombres y mujeres también de lo que significó Viñedo de Raquel en mi vida. Yo fui de niño criado en una familia que nos decíamos católico, más solo de nombre, porque nos limitábamos a asistir a misa porque nos mandaban, a los sacramentos porque eran obligatorios, y a un colegio católico porque ahí iba a aprender mejores principios. Okay. Hasta ahí se limitaba mi vida y fui creciendo. Como joven empecé a experimentar toda la evolución de a ser un joven y un joven rebelde. Esa rebeldía me llevó a mantener uno de mis primeros noviazgos que fueron más serios. Uh-huh. Ese noviazgo serio, a los pocos meses estábamos viviendo en lo que hoy reconozco que era el pecado de la fornicación. Okay. Éramos fornicarios porque en vez de darnos amor, estábamos en otras vías. Y los 18 a los 20 años fue un desenfreno con mi pareja de tal manera que en ese desorden lo que tenía que podía pasar, pasó. Nosotros con mi pareja, mi novia, no teníamos la mejor relación del mundo porque se había basado en el tema limitado al sexo. Okay. Eso lo llevó a ella a sentirse mal, entiendo ahora con el paso del tiempo, y llegó a quedar embarazada ya cuando en el final de nuestra relación. Uh-huh. Ese embarazo a mis
19, 21 de ella, fue como una noticia de balde de agua, no fría, sino que recongelada. Sí, claro. Porque estábamos como, no éramos unos niños, pero estábamos en mis primeros estudios de universidad y ya viviendo como hombre sin tan siquiera ser responsable de. Vino eso y llegó al punto de que al darme la noticia de que iba a ser papá, me quedé yo sin poderle dar una respuesta en ese momento. Nos volvimos a contactar, para entonces solo habían teléfonos fijos, y nos contactamos días después, que ella me dijo que qué iba a hacer, que yo le dije que no estaba dispuesto a ser papá, que yo no estaba dispuesto, no estaba preparado ni emocional, ni económicamente, ni nada para ser papá. Ella me dijo que no estaba preparada para ser mamá. A través de lo que empezamos a buscar, para entonces no había internet, y de lo que la gente nos podía comentar, nos podía decir, llegamos a una clínica donde se realizan o se realizaron abortos, no tengo la menor idea. Okay. Y llegamos ese día en su carro, nos fuimos porque ella iba manejando, me quedé afuera esperándola. Fueron unas largas horas de espera. Sí. Porque me sentía, era un torbellino de sentimientos. Al momento que me sentía mal, me sentía bien, y todo era en mil cosas y mil sentimientos a la vez, y pensaba que qué pasaría si algo le pasaba a ella y tenía que llevarme el cuerpo de ella, porque mil cosas que pensaba. Sí. Así que cuando salió destrozada, llorando, y tan solo me fue a dejar a mi casa por tal vez una semana, no me volvió a hablar. Cuando me pidió que nos volviéramos a reunir, empezaron los recriminamientos de su parte hacia mí, que por qué lo había permitido, que por qué había hecho. Yo le dije que habíamos sido una decisión de ambos. Sí. Pero entiendo su posición, porque ella sufrió mucho. Nuestra relación, si de lo poco que quedaba, eso la sepultó también. Uh-huh. Y perdimos todo tipo de contacto. Ella rehizo su vida, y por años nunca supe más de ella, hasta después de muchos años después, 15 años después, me contó y pudimos sentarnos y a platicar de lo que le había impactado esa decisión en su vida. Por mi lado, me volví de ese joven de 18 años, me volví un alcohólico en extremo, que pasé hospitalizaciones por intoxicación alcohólica, me volví dependiente de drogas. Uh-huh. Me fui cayendo en un submundo y mi vida no tenía paz, aunque sí me había confesado en aquel entonces. Para el confesar el pecado del aborto solo estaba delegado a los obispos, tuve que buscar, me tardé 10 años o 12 años en confesarlo, porque no tenía el acceso a poder hacerlo con un obispo. Lo hice una vez, después me fui a confesar otra vez, lo hice 6, 8 veces, tal vez 10, porque yo pensé que Dios nunca me iba a perdonar. Así fue mi proceso de mucha autodestrucción, total autodestrucción. Dios ha sido misericordioso. Fui sanando algunas heridas de mi corazón, de mi mente, hasta que pude dejar de depender de drogas, de depender de alcohol. Pero cuando yo he compartido mi testimonio, yo les he dicho que así como estuve hospitalizado, Dios fue misericordioso, que en su infinita misericordia, aunque visité grupos de ayuda terapeuta para temas de alcoholismo, en mi caso personal, fue Dios que me sanó, porque un día de oraciones de mi madre, de mi esposa,
de toda mi familia que doblaban rodillas pidiéndole a Dios que sanara de mi alcoholismo, que era algo grave. Fui sanado así y hasta el día de hoy, solo por la misericordia de Dios, no he tomado ni tengo ganas de volver a ingerir alcohol, ni hacer drogas, ni nada de más. Pero llegando a Viñedo de Raquel, cuando escuché de qué se trataba, para mí fue un interés de vivirlo porque no tenía idea. Así que fui a retiro. Pude empezar mi proceso de sanación. Ok. De honrar a mi bebé. De darle identidad de hija de Dios. Sí. De saber que Dios, a pesar de mi pecado, me seguía amando. Así que, ¿qué puedo decir? De que darle gracias a Dios por Viñedos de Raquel, porque fue ese el medio que terminó de cerrar el ciclo de mi vida, de poder honrar a la que yo creo que es mi niña. Okay. Y ese remordimiento ha ido cerrando, esa herida ha ido cerrando, porque pensé que Dios y yo mismo no me perdonaba. Sí. Así que eso ha sido mi caminar con Viñedo de Raquel. Para mí es una enorme bendición de Dios de que exista un retiro como este. Y la invitación va para aquellos hombres de verdad, que se animen a tener su oportunidad de poder encontrar un punto de sanación y de encuentro con su bebé. Sí. De honrarlo, de decirle las cosas que por años callamos, a mujeres también, a esposos, a padres de familia, amigos, a cualquiera que haya sido parte de, que se dé la oportunidad. Dios no se cansa de esperarnos y está siempre ahí. Yo soy un testimonio de eso, que mi situación, 40 años después de haber cometido mi pecado, pude darle el proceso de sanación que mi corazón necesitaba y que yo mismo lo gritaba, de una forma equivocada, pero lo gritaba, lo reclamaba. Así es. Cabe mencionar que por proteger la identidad de nuestro hermano, hemos pues cubierto su rostro y únicamente se ven sus manos, y quisiera mencionar esto porque asimismo es para aquellas personas asistentes a este retiro que asista. Y muy bonito esto de darle esa identidad a ese bebecito, rendirle un memorial de honor, ¿verdad?, a esa vida. Y bueno, realmente le agradezco, hermano, porque no es fácil, ¿verdad?, venir a hablar de esto, como lo hablábamos anteriormente con nuestra hermana. Hablar de esto es un tema lleno de tabús, de mitos y demás en la sociedad, y de ojos y dedos que nos juzgan, y por eso es que aún cuesta mucho trabajo, ¿verdad? Sin embargo, usted ha tenido la valentía, ¿verdad?, porque esto se lo debemos a la gracia de Dios, yo sé que sí. Y a todo lo que su corazón está sintiendo en este momento por haber testificado, pues nosotros los seres humanos no somos nadie para juzgar. El Señor lo ha perdonado, por supuesto. Y yo sé que usted sigue en su proceso de sanación, ¿verdad? Continúa trabajando. Y lo más importante es que usted está colaborando, ¿verdad?, para que otras personas puedan tener o puedan iniciar este proceso tan bonito que usted inició. Así que yo le agradezco muchísimo, ¿verdad? Le agradecemos la voluntad que tuvo, la apertura, y pues quizás un llamado, hermano, a quienes... Quizás a dos tipos de población, a quienes están con la duda, que lo quieren hacer, y a quienes ya lo hicieron. ¿Qué podemos hacer? La decisión es personal. Estoy seguro de que
que las personas que tomen a bien vivir su proceso de sanación a través de Viñedos de Raquel. Es un proceso muy completo, muy bien pensado, lo cual yo lo pude vivir. Para los que están en la encrucijada, te pido solo a Dios que te dé la fuerza y la sabiduría para no cometer algo que marca nuestras vidas. Aunque yo sé que el Señor ya me perdonó, aunque sé que mi proceso de sanación está en proceso de... Pero la herida se hace, tanto a la mujer como al hombre. Así que, pero piensen no una, ni dos, sino que 100 veces. Porque mi niña no fue culpable de nada, más solo yo y su mamá. Ok, le agradezco la honestidad y la sinceridad con la que nos ha hablado. Además de eso, pues es evidente que sí se genera una herida en la persona que toma esta decisión. Sin embargo, pues están estos lugares o estos oasis que el Señor ha dispuesto para usted que lo necesita. Y el llamado está hecho. Quiero mencionar algo que es muy importante, y es que este retiro está abierto para todo tipo de personas, denominación, hombre o mujer, la edad, pueden ser adolescentes, adultos, adultos mayores, porque puede que pasen los años, ¿verdad? Pero quizás puede ser que 60, 70, 80 años, pero la herida pues va a estar ahí. Si no se trabaja, la herida va a estar ahí. Y pues nadie lo etiqueta, nadie te etiqueta, nadie te juzga, y ese mismo mensaje va para nuestro hermano, ¿verdad? A veces el mismo ser humano es muy duro con sí mismo. Sin embargo, el Señor en su infinita misericordia, claro, no es que estemos jugando con su misericordia, pero Él, cuando ve el corazón sincero de sus hijos, Él lo sabe y nos perdona. Y lo más maravilloso de esto es que usted, hermano, está trabajando para, claro, redimir pues ese sentimiento de culpa, que la culpa es una emoción que hace mucho daño al ser humano, solo genera daño. Y usted está trabajando para que otras personas no hagan, ya no vivan esa experiencia tan negativa que usted en algún punto vivió. Así que yo le agradezco, ¿verdad? Nuevamente, agradecemos a usted y que pues ha visto esta transmisión, se ha conectado con nosotros, ¿ya? Y esperamos que esto sea pues de completa ayuda para usted que nos ha visto. Hermano, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Dios te bendiga, y espero que este mensaje llegue a quien lo necesita. Un abrazo y muchísimas bendiciones.